Lista. Vámonos que ya es tarde y tu tío Martín tiene media hora esperándonos. Sí, mamá, ya. ¡Ándale, apúrate, vámonos! ¿Cómo está la novia? ¿Ya lista? Tío, no sé si sea lo correcto. Eva, ya habíamos hablado de esto. El señor Salvador es solo un viejo que necesita cuidados. ¿Y por qué no se consigue una enfermera? Porque aparte de ser viejo, es testarudo. Y él solo está buscando a alguien que cuide de él en sus últimos días. Aparte, alguien a quien heredarle todas sus pertenencias. Alguien importante para él, como nunca tuvo hijos. Aparte, piensa en tu mamá. Ay, mi mamá. Sí, sé que ella siempre ha querido lo mejor para mí y solo busca que yo sea feliz. Bueno, entonces, hija. ¿Qué pasó? ¡Vámonos, es tarde! Y lo que aquí ha unido Dios, que no lo separe el hombre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y yo los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. ¡Felicidades, hija! ¡Felicidades, don Salvador! ¡Bienvenido a la familia! Bienvenidas todas ustedes a la familia. ¿Cómo la ves tú? Pues ya se acostumbrará. Es una buena niña. Yo solo espero que no estemos cometiendo un grave error. ¿En dónde puedo poner mis cosas? Ahí enseguida en la recámara. Ponla en el closet. Acuérdate lo que dice el señor. Ayúdate, que yo te ayudaré. Todos tenemos que hacer sacrificios de vez en cuando para conseguir lo que queremos. Además, todos salen ganando. Don Salvador, pues necesita de compañía. Y no le queda mucho tiempo de vida. Y él mismo me dijo que pues consiguiera alguien para que estuviera con él. No te preocupes, nada le va a pasar. El señor apenas si se puede mover. Acuérdate que el señor actúa de formas extrañas, no lo olvides. Mija, hazme un favor, hazme un tecito de hierbabuena. Ahí en la cocina encontrarán los ingredientes. Sí, señor, como diga. ¿Cómo de usted? Es como digas. Háblame de tú. Ya no me tengas tanta confianza. Tiene razón. Discúlpeme. Digo, discúlpame. Voy a hacerte. ¿Qué tardas tanto? ¡Ya voy! ¡Ya se está preparando el té! Aquí está. Te habías tardado. Déjalo ahí. Acércate. Tengo frío. Abrazo. Pero mira, qué bellos ojos. Hermosa piel. Tranquila, tranquila. No te preocupes. Todo está bien. Ahora sé que tú eres lo que yo necesitaba. Anda, ve a dormir. Está bien. Solo me cambio y me voy a dormir. Thank you.
Buenos días, princesa. Hoy me siento mucho mejor. La luz del sol me hace sentir bien. Me levanté para salir un rato al patio. Sí, eso veo. ¿Ya desayunó algo? No, precisamente estaba esperándote para hacerlo. Muy bien, ya me levanto a preparar algo. ¡Ay! ¿Qué te pasa, hermosa? No sé, creo que fue porque me levanté muy pronto, pero sentí un dolor horrible en las piernas. No te preocupes, ya te acostumbrarás. Como hay corrientes frías en esta casa, y como te acabas de levantar... Sí, eso creo. Don Salvador, en cuanto me llamó viene corriendo, pues ¿qué pasó? Es su hija, Trinidad. Ay, es imposible. De repente cayó en cama y se la pasa todo el día durmiendo. No sé qué hacer. Estoy muy preocupado por mi princesita. Ay, ¿y usted? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo qué? Pues lo veo muy repuesto. Sí, el doctorcito tenía razón. Me recetó unas pastillas maravillosas y me siento muy bien. ¿Bien? Sí, ya se ve. Sin bastón, ya puedo caminar. Sí, es lo que estoy viendo. Pero pase, con su hija ya la necesita. Con permiso. Pase. Eva, ¿qué pasó? Ay, ¿qué tienes, hija? No lo sé, mamá. Me siento muy mal. Ya va a ser hora del baño de Salvador y ni siquiera he hecho la comida. Presiento que esto no está bien. Y si te llevo a mi casa, allá te recuperas. Don Salvador lo entenderá, hija. No, mamá. Sé que prometí ayudarte y lo voy a cumplir. Ay, hija. Y por favor, ya déjame sola. Vete, tengo muchas cosas que hacer y muy poco tiempo. Está bien. ¿Estás segura? Vete, mamá. ¿Te sientes mejor? Sí, un poco. Pero mira, ¿cómo estás? ¿Estás pálida? Ven, acércate. Deja que te cure. ¡Apúrate, niña! ¡Apúrate con ese té! Aquí está el té. Déjelo ahí. Mejor ven. Acércate. Dame un abrazo.